Muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a South Park. En este vídeo nos encontramos en la casa de Eric Cartman. Eric, where are you? Está en el sótano, a ver si me acuerdo la contraseña, que era... Puta. Puta. Zorra. Mamá. Mamá. Qué grande. Vale. Ah, niño nuevo, toma asiento. Vale, ya sé dónde sentarme aquí, ¿no? Bien, bueno. ¿Qué tal va todo? Bien, buena charla. Mira, creo que tienes potencial. Así que te voy a ascender a compañero de alguien o algo así. Enhorabuena. Creo que me gustaría hablar un poco contigo sobre tu personaje superhéroe. El personaje da asco, la verdad. Y creo que te dejaré combinar clases. Vamos a elegir otra habilidad. Bueno, ¿qué tipo de habilidades quieres incluir en tu repertorio? Cyborg, elementalista. Psíquico. Destructor. Brutalista. Destructor. No te quedes viendo como en el blanco. Letal a cualquier distancia. Brutalista. Brutalista. Destructor, un destructor, con poderes a distancia, como Cíclope. Bien, creo que esas dos combinarán bien. Pero ahora tenemos que cambiar tu pasado. Regresemos a aquella fatídica noche. A tu niñez. Esa noche no podías dormir. Pero el motivo de tu insomnio era que querías que el mundo fuese un lugar mejor. Te dirigiste al espejo. Vale. Y si se... Miraste en el espejo y pensaste si encontrarías a alguien capaz de amarte. Oíste un ruido. Era el llanto de un bebé. En el pasillo viste como dos tipos atacaban a un bebé indefenso en el suelo. Tenías que impedir que le hicieran daño a ese bebé. Sabías que tenías el poder de detenerlos, así que usaste tu poder recién descubierto. Como abrazador destructor, empezaste a sobrecalentarte con el ardiente fuego de tu vientre. No tardaste en infligir unas quemaduras bestiales a los villanos ante ti. ¡Frito al malo! Cuando se apagaron las llamas, los intrusos se dieron cuenta de la situación. ¡Joder! Este Brazos no se anda con tonterías. Y que lo digas, tío. Los intrusos se lanzaron al ataque. ¡No nos dejas otra opción! Con los enemigos asediando te ganaste algo de espacio repeliendo a tus adversarios. Pero los intrusos no iban a dejarse empujar así como así. No puedes ir empujándonos así porque sí. Vale. No sospechaban que poniéndose en fila se condenaban a la destrucción. ¡Qué flipe! ¡De alcance! Me echaré a un lado. Una vez caído su camarada, el intruso superfeo se acercó. Vaya. ¿Se te bajan ya los humos, Brasas? Los dos me incomodáis. Estabas gravemente herido, pero los golpes del intruso avivaron las llamas que ardían en tu interior. Te tragaste el dolor y desataste tu poder definitivo. Y los derrotaste. Recogiste al bebé en tus brazos para ponerlo a salvo y entonces sucedió algo inconcebible. Viste a tu padre follándose a tu madre. Y desde entonces tuviste que vivir con esa carga porque estabas ocupado ayudando a un bebé. Y no pudiste impedir que tu padre se follara a tu madre. Es muy fuerte, colega. Lo siento mucho. Sé que seguramente quieras saber por qué. ¿Por qué tu padre se folló a tu madre? Pero tendrás que averiguarlo por ti mismo. ¡Alerta, mapache y amigos! ¡Alerta, mapache y amigos! ¡En serio, chicos! ¡Alerta! ¡Alerta de mapache y amigos! Aquí, mapache, ¿qué sucede? ¡Los colegas de la libertad! ¿Qué han hecho ahora? ¡Id a la calle principal! ¡Rápido! ¡Ya vamos! ¡Mapache! ¡Corta! Niño nuevo, vas a necesitar esos poderes recién descubiertos. ¡Sígueme!
No hay tiempo que perder, ojete. Por aquí, ojete. Hacia la parada del bus. Es un atajo. Mi mapache sentido está que arde. Los colegas de la libertad se mueven. Se avecina un enfrentamiento. Sí, por aquí. Vamos. Hacia la parada del bus. Joder, las misiones de escolta son lo peor. ¡Ah, cago en la puta! ¡Estamos cerca! ¡Ve hacia la calle principal, ojete! ¡Y prepárate para luchar! ¡Sí, un poquito más! ¡No, por ahí no! ¡La calle principal! ¡Los colegas de la libertad están en la calle principal! ¡Nosotros...! Se suponía que éramos un dúo, ¿recuerdas, Twig? ¡Lo recuerdo! ¡Cuando me salí de Mapache y Amigos debiste venirte! ¡Me gusta Mapache y Amigos! ¡Porque tenías tus propias pelis! ¡Qué bien que estás aquí! ¡Se están poniendo serios! Supercrack tenía que tener pelis antes de presentar a Wonder Twig. Si no, no tenía sentido. ¡Vuestro grupo sí que no tiene sentido! Porque eres un traidor, Twig, y ahora estás con un grupo de supertraidores. ¡Lo empezasteis vosotros! Los que pensabais que algunos héroes merecen un trato preferencial. ¡Nosotros no somos los que abandonamos la puta franquicia, Mysterion! Eren, tienes que escucharme. Ahora mismo te estoy hablando por telepatía. ¡Sal de mi cabeza, Timmy! Vuestra franquicia no tiene futuro. Afronta la verdad, Eric. Sois un montón de gilipollas. Nos ha llamado gilipollas, en mi mente. ¿Ah? ¿Sí? ¡Se acabó, hijo de puta! ¡Ah! ¡Timmy! ¡Cobronazo! ¡Amigos, a por esos capullos! La cena está lista. Vosotros sois mi cena, malos. ¡Zumbando a la acción! ¡Picadura! ¡Ya! ¡Soy Wonder Twig! ¡Adalid de la justicia! ¿Qué? ¿Qué güey? ¡Tú eres gay! Espera, estoy confuso. El niño nuevo os dará cera a colegas de la libertad. ¡Brindo por eso! ¡Ah, me toca! ¡Vale! ¡Cuenta conmigo! ¡Úsalo bien, ojete! ¡Preparaos para vuestro final! ¡Hoy te has cruzado con el niño de cuarto inmortal equivocado! ¡Coche! ¡Vamos, muévete! ¡Tengo que hacer unas cosas! ¡Que te follen! ¡Estamos en guerra civil, capullo! ¡Despejado! ¡Despejado! Ma, ¿me toca? ¡Me voy a desfogar! ¡Aviso de tapar tornado! ¡Ja! ¡Quizá esto te haga entrar en razón! ¡Por una muestra de sangre! Tío, te metes demasiado en el papel. ¡Cólera seca! ¡Au! ¡Combatiré la injusticia y triunfaré sobre el mal! ¡Es decir, tú! ¿Espera, yo? ¡Oh! Piensa en una brisa cálida y una pava sexy en bikini. Piensa bien lo que haces, niño nuevo. Solo se preocupa por sí mismo, niño nuevo. ¡Abrid paso a Mysterion! No aguantes eso sin rechistar, ojete. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos allá! Aquí llega Tupperware. ¡Activar Tupper Tornado! ¡Ja! ¿Aún estás en el bando correcto? Sí. Voy a hacer sangre, chicos. ¡Coño!
me toca? Fijo que esto no duele mucho. ¡Au! ¡Soso! ¡No, tú eres un soso! ¡El más soso de la sosa historia! También es muy soso. ¡Se has equivocado de bando, niño nuevo! Era yo el que derrotaba a Wonder Twig en mi peli. Aquí va a oler a quemado dentro de poco. ¡Piu, piu! Dadme un segundo para dejar secos a estos cadáveres. Uy, eso ha sonado. No me refería a eso. ¡Súper asqueroso, tío! Otra victoria más de Mapaches. ¡Niño nuevo! ¡Estás pillando el truco! Un momento. ¿Y Mapache? ¡Ah, mierda! ¡Vamos! Mapache, ¿qué ha pasado? ¿Timmy se ha escapado? Me ha violado la mente a Zaco. ¿Estás bien? En serio, tíos. Me ha jodido el cerebro. ¡Ah! Lo agarré. Luchamos un rato, pero sus poderes mentales son muy fuertes. Entonces todo ha sido en vano. No del todo. Tengo el móvil de Timmy. ¿En serio? ¿Contendrá alguna pista? Llevémoslo a la base. Super Craig lo analizará. Hola, ¿eres el pequeño superhéroe que está consiguiendo seguidores en Instagram? Se te requiere en el ayuntamiento. La alcaldesa de South Park quiere hablar contigo. No la hagas esperar. ¿A todo dónde vamos? ¡Adiós, niño nuevo! Vale. Al super laboratorio super comprometido de Eric Cutterman. Puta. Zorra. Mamá. Puta. Zorra. Mamá. ¡Ah, por fin, ojete! Tienes que mantener a Mosquito bien, a trabajar. ¿Te has encontrado, Supercrack? El teléfono de Timmy tiene notas. Algo sobre una chica que tiene información sobre la actividad criminal de la ciudad. ¿Qué chica? Pone, encontrar a la chica del tatuaje con una polla. ¿Qué chica de pueblo tiene un tatuaje con una polla? No sé, Mosquito. Pero los colegas deben pensar que ella es la clave para encontrar el gato perdido. Si la encuentran antes que nosotros, recibirán la recompensa de $100. No podemos dejar que pase. Tenemos que evitar que los colegas de la libertad tengan una franquicia bolona, cueste lo que cueste. Entonces hay que encontrar a la chica con el tatuaje esta noche. Paso Raudo tiene razón. Tenemos que escabullirnos de casa por la noche y registrar todo el pueblo. ¿Qué dices, niño nuevo? ¿Te apuntas? Mira, si quieres ser un amigo de Mapache, tienes que aprender a comunicarte. Sí, ¿quién ha dejado que se nos uniera a este tipo? No os paséis con él, chicos. Ha tenido una vida difícil. Cuando tenía 6 años, su padre se folló a su madre. Ay, qué grande. ¿Qué? Lo siento, amigo, ha llegado el momento de que conozcan tu trágico pasado. Ojete no confía en nadie, su padre se folló a su madre y no pudo hacer nada para impedirlo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede una persona en la que confías hacerle eso a la otra persona a la que quieres? Carmen, todos los padres follan con las madres. ¿Eh? Así funciona, nuestros padres se follaron a nuestras madres. ¡Claro! ¿Eso significa que tu padre se folló a tu madre, Kai? ¿Eh? Sí, mi padre se folló a mi madre, por eso estoy aquí. No le robes historia, tío, eso no mola. ¡Qué estúpido eres, joder! Todos los seres humanos de la Tierra tienen un padre que se folló a su madre y... ¡Basta, basta! Eso no es importante ahora mismo. Hay que encontrar a la chica con la polla tatuada. Sí, vamos a casa a prepararnos para las misiones de esta noche. ¡Vamos, amigos de Mapache! ¡Es tonto de cojones! Vale, cálmate. Creo que tendrás que soportar este tipo de intolerancia toda tu vida, ojete. Cuando la gente no entiende algo, se ponen violentos. Esta noche te dejaré ser compañero de uno de los amigos de Mapache. Ve a casa y sal a hurtadillas cuando tus padres se duerman. Te informaré más tarde. ¿Cambiar de ropa? Sí.
Ah, hola, niño nuevo. Espero que seas mejor evitando problemas que mi pequeño... Butters. Vale, this is my house. ¿Pero qué haces hablando con el orientador escolar? ¿Por qué has cogido el teléfono? ¿Has perdido la puta cabeza? ¿Nuestro chico ha sentido la necesidad de hablar con el orientador escolar? ¿Eso no te inquieta? ¿Le has contado la verdad? No, no hemos hablado de eso en absoluto. ¡Zorra estúpida! ¡Lo vas a arruinar todo! No tengo por qué aguantar esto de un porrero colocado. Necesito una copa. ¡Claro! ¡Ahoga las penas en Chardonnay, puta estúpida! ¡Ah, hola, mocoso! ¿Te lo has pasado bien jugando? Bueno, estoy agotado. Voy a prepararme para dormir. Tienes la cena puesta si quieres, pero después directo a la cama. Porrero. ¡Alcohólica! Que está triste, está como un oro. Cariño, solo quiero que sepas que ocurra lo que ocurra, mami siempre te querrá. Buenas noches, cielo. Hora de dormir. Es cuando los bichos salen. Pero por desgracia para los bichos, otra cosa que sale por la noche es mapache. Vamos a salir de noche a la calle. Uy, espera, espérate. Antes que nada quiero comprobar. Vale, no puedo saber si... Uy. Ah, gatito bueno. Gatito bueno. Que puedes usar las bombetas para derribar cosas. ¡Nos vemos, colega! ¡No! ¡No entréis! ¡No entréis! ¡Ah! ¿Quién anda ahí? ¿Quién? Escápate de tu casa. Ok, para escaparme de casa. La Esta llave noche de noche nos quedamos en casa. ¡Soy yo, el Capitán Diabetes! ¡Sí! Todo un respetable caballero dotado con el poder de la diabetes. Yo no era más que un simple alumno de primaria. Hasta que un insólito accidente científico convirtió mi diabetes en una fuerza sobrehumana. Compañero, hay que investigar a una chica que conoce la ubicación del gato desaparecido. ¡Sígueme! ¿Listo? Vamos, la casa de Kyle está por aquí. Me parezco mucho a Bruce Banner, un solitario que espera curarse de la diabetes, aun sabiendo que entonces ya no podrá combatir el crimen. ¡Puta zorra!
A ver si te gusta esto. Soy el Capitán Diabetes y este es mi leal compañero. Pues vale. Bueno, apartaos, que tengo que ir a comprar más birra. Lo siento, el Capitán Diabetes no puede dejarle conducir. Hoy bien para conducir, ¿vale? ¡Fuera de aquí! ¡Dame las llaves! No está usted en condiciones. Estoy bien, ¿vale? Estoy bien. Estoy bien. Controlo. Dame las llaves, porfa. Se las devolveré mañana. ¡Dame las putas llaves, crío de mierda! ¿Puedes bailar conmigo? ¡Vamos allá! ¡Deténlo, compañero! ¡Eh! ¡Casi se me cae la bebida! ¡Ya! ¡Ya! Me quedo con sus llaves y punto. ¡Ya la habéis liado, mierdecillas! ¡Completamente inmune al dolor! ¡Dame las putas llaves! ¡Al ataque! ¡Joder, sí que eres veloz! No eres rival para el Capitán Diabetes y su fiel compañero. ¡Hola, va! Tío, necesito un descansito. Ya ni siquiera voy contentillo. Venga, va, dame las llaves. No puedo, señor Marsh. ¡Joder! ¡Vamos, compañero! ¡Párteles la jeta! Ni la han visto venir. Mira y aprende, compañero. ¡Shock insulínico! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Por Dios! ¡Puedo conducir! Espera, ¿por qué estamos peleando? He hecho un arresto ciudadano de tus llaves. ¡Puedo conducir! Vale, 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 vale. Estoy bien. Debería poder conducir sin problemas mañana a mediodía. Ya es mediodía en alguna parte. Tiene que apuntarse a Alcohólicos Anónimos, señor Marsh. Hacia un lado, yo me encargo de esto. ¡Subidón de azúcar! ¡Tengo un escudo! Vamos, Diabetes. ¿Y quién coño sea ese otro chavalillo? Vale, vamos a probar el poder definitivo de Diabetes. ¡Acaba con ellos, compañero! ¡Qué puto asco me dais todos! ¡Yo los contendré, compañero! ¡Onda mortal rica en frutos! Haré con las llaves después de una breve... siestecita. Buenas noches, señor Marsh. ¡Compañero, tenemos trabajo! Hay un atajo a través de la base de la cometa humana. Kyle está ocupado con otra misión. Estamos solos, compañero. El atajo está arriba en el desván. Napache nos ha dado permiso para usarlo. A veces cuando tomo mucho azúcar me enfado mucho y me vuelvo muy fuerte. Lo llamo furia. Buena, compañero. Esta es la base secreta de la cometa humana. Los pedos me ponen furioso. Mapache dice que es porque mi madre se tiró un pedo cuando nací y que por eso tengo diabetes. El atajo está por la ventana. Yo no tengo base secreta propia, pero ¡bien hecho, compañero! Este atajo nos llevará directos al corazón del centro de South Park. Vamos, compañero, no temas. El intrépido héroe y su compañero se adentran en la noche, dispuestos a vencer al mal y devolver la paz a la ciudad.
¿Crees que se pilla la diabetes porque tu madre se tire pedos en el parto? Me da que Mapache se lo ha inventado para que el Capitán Diabetes se sienta inseguro. Como puedes ver, South Park es un lugar muy diferente por la noche. Tenemos que entrar en el Piper Minipo, a la plaza del pueblo. ¡Boren Canty la repolla! ¡El mejor puto grupo del mundo! ¡Podrían follarme! ¡Pogo Country! El Piper Minipo está pasando la plaza. ¡No vale colarse! ¡A la cola, mamá! Si hubiera alguna forma de dispersar a los ciudadanos que bloquean el paso... ¡Mi furia diabética es idónea! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí viene! ¡Mogollón de azúcar! ¡Ay, Dios! ¡Me supera! ¡Necesito insulina, pero ya! Y vuelta a la normalidad. ¿Ves con qué maestría he aprendido a controlar mi diabetes? ¡Por aquí! Aquí está. Aquí es donde buscaremos a la chica. Seguro que está lleno de gentuza despreciable y montones de tetas. Adelante, vamos dentro. Piraos, niños. Solo mayores de 21. Aparta, ciudadano. Soy el Capitán Diabetes. Y debo hablar con las señoritas del interior. Salid por patas antes de que os eche, joder. ¿Qué hago? ¡Niños, os vais de una puta vez! Si queréis hablar, a la puta calle. Os he dicho que os piréis. Ahí dentro hay unas tetas de aupa y sois muy jóvenes para verlas, así que a tomar por culo. Tiene que haber otra forma de entrar. Gran trabajo, detectivesco. Necesitamos una forma de subir. ¡Por aquí, compañero! ¡Tengo una idea! ¡Ah, pues claro! ¡Apártate, compañero! ¡Tú! ¡Tú primero! Madre mía, ¿verdad? ¡Toma! ¡Vaya! ¡Has pillado unos cuantos componentes! ¡Puedes elaborar de todo con los componentes! Vale, estamos dentro del club de striptease. ¡Vaya! Estas chicas sí que... ¡se mueven! No temas, compañero. Somos superhéroes. Podemos aguantar. Una de estas señoritas tiene información sobre el gato. ¿Pero cuál? Solo podemos hacer una cosa. Llevarnos a una a la sala VIP. Busca a alguien y vamos allí. Amigos, tenemos una sorpresa especial en el escenario principal. ¡Un gran aplauso para Destiny! Oye, ¿no eres un poco joven para estar aquí? Lo siento, chaval. Necesito... Vuelve cuando tengas 21 y te dejaré que me chupes los implantes. ¡Cuidado con esa llama!
Me pregunto qué pasaría si te fuescaras con ella con uno de esos pedos de largo alcance. Espero que te gusten mis consejos. Ningún elenco está completo sin una pequeña dosis de paraíso. Arrodillaos y adorad a Angélica. ¡Aleluya! En serio, fuera. Estoy ocupado. Amigos, tenemos una sorpresa especial en el escenario principal. ¡Un gran aplauso para Destiny! Compañero, no ha habido suerte. No pasa nada, he dado con un par de tíos. Recuerda seguirme el rollo. ¿Listas para la fiesta, chicas? Bueno, esta es tu amiga, ¿no? Está buena que te cagas. Eso es. ¿Te gustaría llevártela a la sala VIP? No lo sé. Es algo baja. Me gustan bajitas. Tú quédate con la que habla raro. A ver cómo movéis ese cuerpo. Pienso que podríamos entrar ahí y hablar un poco. Sí, primero los bailes y luego hablamos. Oh, de acuerdo. Señores, ¿alguna vez ha bailado para ustedes una chica con un pene tatuado? Oye, no hemos venido aquí a hablar, nena. Sí, nada de hablar hasta que os meneéis en nuestros cimbreles. Bueno, vale. Vale, compañero. Ya sabes qué toca. ¡No olvides llevar una toalla! Venga, joder, me estás cortando el rollo. Joder, nena, estás apestando la sala VIP. Oye, no pienso pagar por esto. ¡Ah, pesta! ¿Qué mierda de movimiento ha sido eso? ¡Ah, joder! ¿En serio? ¡Ah, no! ¡Voy a potar! Venga, joder, me estás cortando el rollo. Joder, nena, estás apestando la sala VIP. Oye, no pienso pagar por esto. ¿Qué cojones? Ah, no, para. Vamos a hablar, solo hablar. Vale, hora de charlar. ¿Charlar? ¡Oh, tío! ¿A qué os dedicáis? ¿Alguna vez habéis bailado con una chica de aquí que lleva un pene tatuado? Y dale con la stripper del pene tatuado. Sí, sí, Classy, así se llamaba. ¿Se llama Classy? Sí, Classy, con I latina y una pollita que cuelga de la C y se folla la L por detrás. ¡Claro! Ahora entiendo lo del tatuaje. Ya sabemos su nombre, niño nuevo. ¡Vamos! ¿Pero de qué cojones vas? ¡Menuda estafa de experiencia VIP! Sí, lo único que hice es recibir pedos. ¡De aquí no os vais! ¡Ajá! ¡No soy una vulgar stripper! ¡Soy el Capitán Diabetes! ¿Qué? Mi compañero y yo hemos usado nuestros poderes de camuflaje para sonsacaros información. ¿No te saldrás con la tuya, Capitán Diabetes? ¡Joder, mi erección me está lastrando! ¡Sí, lo único que hice es recibir pedos! ¡Oh! Es la última vez que pago por una stripper cara de las de $20.
Quiero ir a uno de esos países comunistas donde el gobierno subvenciona las erecciones. ¡Oh, eso ha dolido! ¡Rendíos, superperreadores! ¿Un baile? ¿Alguien quiere un baile? ¡Oh! ¡Ojete, les está petando el ojete! Tengo un cupón de un 30% de descuento en erecciones para mí y cuatro amigos si entramos antes de las 7. ¡Yeah! ¡Así es un cliente descontento, zorras! En Tailandia me la puso morcillona una tía que la tenía morcillona. ¡Yo sabía quién es ese villano! Ya tienes tu baile viejo apestoso, no hay devoluciones. Voy a llamar al defensor del consumidor para decir que solo me la habéis puesto morcillona. Esta peña no es rival para nosotros. ¿No te enseñaron que no hay que pegar a las strippers? Vamos a darle caña a este combate, compañero. Clase no puede esperar. Hablen con el encargado si tienen quejas sobre la experiencia de los bailes cachondos en el Club Peppermint Hippo, caballeros. Adiós. Buen trabajo. Volvamos a la planta principal. Muy bien, peña. Espero que lo estéis gozando. No olvidéis darles propina a las camareras y si eso, pilladle una copa al DJ. A continuación tenemos un poquito de salsita picantona. ¡Recibamos a Esmeralda! Eso es. El DJ dice los nombres de las furcias y las furcias salen de esa sala. Niño, necesitamos distraer al DJ. ¡Oh, ya sé! Los gin tonics siempre dejan a mi madre KO. Si preparamos uno y le echamos algo fuerte, se quedará groggy. ¡A preparar esa bebida, compañero! Mira, amigos, tenemos una sorpresa especial en el escenario principal. ¡Un gran aplauso para Destiny! Me pregunto si falta algo. ¿Será eso lo bastante asqueroso como para dejarlo fuera de servicio? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pero! Siento que tengas que haber visto eso, compañero. Pero nada en este mundo me enfurece más que los pedos. Despierta la ira arraigada que albergo en mi interior. Ojalá no hiciera falta lo de los pedos, pero fijo que deja cabo al DJ el tiempo suficiente para llamar a clase. ¡Genial! ¡Por fin alguien le ha pagado una copa al DJ! ¡Gracias! ¡Estaba muy rica y el DJ está más que agradecido! ¡Joder! ¡Creo que alguien se ha pedido la bebida! ¡Ahora vuelvo! ¡No olvidéis darles propina! ¡Bien hecho, niño nuevo! ¡Peña! ¡No olvidéis darles propina a las camareras! ¡El escenario se va a poner calentito! ¡Un aplausazo para clase! Esto, peña, vamos a recibirla. Clase con I latina y una pollita que cuelga de la C y se folla la L por detrás. ¡Un aplauso para clase! Oye, ¿por qué cojones me llamas? Si no me toca salir todavía. Espera, tú no eres el DJ. ¡Debe de ser ella! ¡Mierda! ¡Qué pillada! ¡Es la pasma! ¡Tras ella! ¡Me persiguen, chicas! ¡Detenedlos! ¡Aquí no puede entrar nadie! ¡Eso! ¡A mamarla! ¡Apártense, señoritas! El Capitán Diabetes y su compañero deben interrogar a esa stripper. Si queréis llegar a ella, será pasando sobre nuestros cadáveres. ¡Os vamos a dar! Muy bien, peña. Vuestro DJ ha vuelto del baño y parece que hoy tenemos una atracción muy especial. Nuestras chicas les van a dar una ensalada de hostias a los dos cabrones que se tiraron un pedo en mi bebida. ¡Enano, coño, un hijo puta chupapollas! ¡Te voy a matar! ¡Kabum! ¡Kia!
¡Un aplauso para París! ¡Oh, la, la! ¿Hace falta decir algo más, Peña? Tenemos que llegar a Clossy antes de que la horda de strippers nos supere. Directamente desde Copacabana, ya sabéis de quién hablo. ¡Un gran aplauso para Lola la Lujuriosa! ¡Eh, señora! ¡Deje a mi compañero! ¡Demuéstrales lo que vales, compañero! ¿No hace un poco más de calor aquí ahora? ¡Oh! ¡Ha llegado Esmeralda! ¡Dirígete al final del pasillo! ¡Ni de coña! ¡Yo paso de meterme en mierdas de combates! Será mejor que vayáis a la otra punta de la sala tan rápido como os dejen vuestras piernecitas. ¡Espero que tengáis ataques rápidos! ¿Qué tal un besito, cielo? Recién salido del horno. No hay que hacerlo por las malas. ¡Abran paso, señoritas! Ya me empiezan a poner de los putos nervios. Ahora estoy de mala hostia. No podrás contra mi fiel compañero. Y directa desde el turno de día, un aplauso para Blaze. ¿Podemos bajar un poco las luces? Tenemos que alcanzar a Clossy. ¡Por el pasillo, compañero! ¡Rápido! La hepatitis no es rival para el poder de diabetes. ¡Cría! ¡Cría! Puede aplastar una sandía entre sus muslos. ¡Es Anastasia! ¡La tenemos contra las cuerdas! ¡Sigue! ¡A por ellos, compañero! ¡Estos putos polis no ceden! ¡Ojo con esta chica, Peña, porque es capaz de meteros enteros en su culo! ¡Es Ronda! ¡Persevera, compañero! Lo siento, cariño. Será mejor que tu cara no le haya jodido las uñas a mi chica. ¡Poder diabético! No me hago responsable de lo que pase ahora. Cuidado con la siguiente bailarina, amigos. Es la campeona invicta del twerking. Saludad a Trixie. Tenemos que llegar a Clossy antes de que la horda de strippers nos supere. Atentos a esto. ¡Oh, sí! ¡Dale bien a ese! ¡Tú puedes, ojete! Nunca se olvida la primera stripper, ¿eh, compañero? ¿Vais a zurrar a esos polis hoy o qué? Ahora estás contagiado. ¡Me toca! Sentimos haber tenido que recurrir a la violencia, señorita. Ah, ¡la habéis cagado, cabroncetes! ¡A por ellos, pandero! Damas y caballeros, con todos vosotros la reina del squirting, la maestra del sadomaso, el sueño dominatrix hecho realidad, ¡Pandero Espontáneo! Cariño, no estás listo para este pandero. Te voy a destrozar con los cachetes del pandero. Te voy a destrozar todos y cada uno de tus huesos con mi pandero, cielo. ¡Ay, Dios mío! ¡Nos va a aplastar a todos con su inmenso culo! ¡Mini polis! ¡Vais a morir e ir al cielo de los culos! ¿Crees que está bien? No le digas a Mapache que he dicho eso. ¡Me toca! Lo siento, señoritas. Tenemos que posponerlo. ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos allá! Deja que Pandero te dé un abrazo. ¡Allá voy! ¡A la mierda! ¡Pandero Espontáneo os va a joder, niños! ¡Salid corriendo, pero ya! ¡Aquí llega la muerte por Pandero Espontáneo! ¡Otra vez! ¡Venga, coño! ¿Queréis un poco de esto? Toma un regalito. ¡Ja! ¡Mooso, cielo!
Acércate, cariño. No tenéis nada que hacer contra un culo de ese tamaño. Venid a por mí, chavales. Tengo más de eso, cariño. ¡Me toca, zorras! No te puedes esconder de este pandero, cariño. ¿Aquí llega la muerte por pandero espontáneo? ¿Otra vez? ¡Vete de aquí, Classy! ¡Está controlado! ¡Por Classy! Mi pandero tiene sed de sangre, nene. Minipolis, vais a morir e ir al cielo de los culos. Ni de coña, nunca me cogeréis con vida. No podemos dejar que escape, compañero. Tú ganas esta vez. Cielo, voy a descansar el pandero. ¡Déjame entrar, capullo, que viene la pasma! ¿Qué? ¡Entra! ¡Largaos! ¡No me da miedo usar esto! ¡Ah! Niño nuevo, vamos al restaurante. ¡Tenemos que levantar el letrero! ¡A un lado, compañero! ¡Es hora de la furia diabética! A ver, no me quiero perder lo de la furia diabética. ¡Tenemos que levantar el letrero! ¡A un lado, compañero! ¡Es hora de la furia diabética! ¡Ni siquiera mi furia diabética puede moverlo! ¡Ay, Dios! ¡Es demasiado! ¡Mi insulina! ¡Mi... necesito mi... ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡No me queda insulina! ¡Ayúdame! ¡Me he bebido el zumo de manzana, pero no me queda insulina! ¡Me va a dar un coma diabético! ¡Me muero! ¡Ay, Dios! ¡Mamá! ¡Me muero! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Oh, my God! ¿Y ahora qué hago? Por aquí no se puede. ¡Aquí, mapache! ¿Qué tal os va, chicos? ¿Todo bien por ahí? ¡Guay! ¡Mantenedme informado! ¿Sabes lo que me produce unos pedos brutales? El Tex-Mex casero. Y no cualquier Tex-Mex casero. Tiene que ser algo súper especial. Ya sabes qué hacer, niño nuevo. Vale. ¿Eh? ¡Estoy vivo! ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres? ¡Ah! Un momento. ¿Qué ha pasado? Pensé que había muerto de un diabetazo.
Recuerdo una luz brillante. Dios me tendía su mano. Y alguien se tiró un pedo en mi cara y regresé. Casi puedo olerlo aún. ¡Hala! ¡Tus pedos pueden mover objetos en el tiempo! ¡Impresionante! Vamos a por la stripper. Amigos, encontramos a la chica, pero ha huido al restaurante italiano. ¡Solicitamos refuerzos! Ya lo habéis oído, todos los amigos de Mapache a busca de Favorcini. Y voy y le digo, ¿sabes cuál es tu problema? ¡Que eres un alcohólico! ¿En serio? Sí, sí, le dije, no puedes pasar un día sin... No entiendo cómo esa gente es capaz de colocarse todas las noches. Yo lo que opino es que si te restriegas el culo de un gato por la cara, no eres feliz en tu matrimonio. ¿Alguien quiere que le explique los platos del día, ¿no? ¡Ahí están! ¡Y la chica! ¿Por qué nos vais a pintar unos salvamanteles, niños? ¿Estaba aquí? ¿No la visteis entrar? Estábamos ocupados, sincronizando los relojes. No, estábamos mirando el menú porque Carmen nos hizo pedir comida. Luchar contra el crimen con el estómago vacío es peligroso. Es por tu bien. Lo que tú digas. No puede haberse ido. La habríamos visto salir. A lo mejor está en la trastienda. Vale, chicos. Llamad si necesitáis ayuda. Estaremos esperando con nuestros colines. ¡Venga, vamos! ¡Tenemos que sacar toda esta pasta y albóndigas a los...! Estos tipos parecen peligrosos, compañero. ¿Quién quiere la primera tajada? Te voy a convertir en una braquiola que te haga salivar. ¡Apachéate! ¿Seguro que puedo meterte entero en una olla grande, mequetrefe? ¡Voy a llenaros de mocos y se...! Tus pedos son herramientas superpoderosas para el combate. Tu nuevo poder de pedo puede anular un turno del enemigo. ¡Ja, ja! ¡Te han jodido! Creo que vuestros cadáveres aguantan en la cámara frigorífica unas 6 semanas. ¡Oh! Eso sí que es una espátula para zurdos. Veamos qué sabes hacer, niño nuevo. ¡Ojete, aguanta como un campeón! ¡Os haré tragar maíz para sacaros el hígado bien gordo! ¡Toma ya! ¡Hazte el herido grave! ¡Mis amigos se están mirando! ¡La cosa en la cocina se va a poner que arde! Oye, en esta cocina solo abusa de mí el chef. ¡Culos fuera! Mira y aprende, novato. Mapache al ataque. El resto intentando morir. Puede que pinche. ¡Guau! Si me tocan otra vez, os convierto en friega piatti. ¡Jamás dejaré que nos robéis el vino, capullos! ¡Ay! ¿Alguna vez has limpiado un colector de grasa? ¡Pues lo harás! ¡No te muevas! Eso tiene que descomponer tus colágenos. ¡Cuento contigo, socio! ¡Esta peña no es rival para nosotros! ¡Ostras! Oh. ¿Quieres un bucaque de crème fraîche con eso? ¡Qué asco! ¡Os voy a aguar la fiesta de pizzas! ¡Ya! ¡Ja! Como vuelvas a hacer eso, te aplasto como la masa de la pizza. Limpiarás muchas ollas y sartenes por eso. Vas a convertirte en otra mancha en mi delantal. Por la salud, a la vista. Observa, niño nuevo. Voy a hacer algo de la hostia. ¡Oh!
Así hago yo la pasta al sangre. ¡Demuéstranos lo que vales, ojete! ¡Violaré vuestras normas sanitarias! ¡Eso no tiene sentido! ¡La Virgen! ¡El ojete te ha jodido! El Capitán Diabetes se prepara para atacar. ¡Mancha! ¡Sucio cobarde! ¡No luchas como un hombre de verdad! ¡Piu, piu! ¡Te voy a deshuesar, niño! Te voy a mandar a casa con la mamá en la bolsa de las sobras. ¡Deja de joder la medana, ojete! ¡Oh, mamma mía! ¡Soy cual cordero camino al matadero! ¡Ya! Sí, este saldrá muy bien. Ahora se van a cagar. ¡El señor pedorro sale arrasando! Te asaré debajo de un ladrillo. ¡Oh! ¡Qué enternecedor! ¡Joder, estoy mojándolo todo! ¡Furia diabética! Tal vez podamos ser amigos cuando salgas del hospital. ¡Poder cometil! ¡Ya son nuestros! ¡Vas a chillar como un porco! ¡Ay! Si jodes a Mapache, respondes ante sus amigos, ¿verdad, tíos? Que sí, que ahora vamos. Hasta luego, tíos. Nos vamos a hacer cosas de superhéroes de verdad. Mapache os llevará ante la justicia, viles cocineros. Esos cruzados de los carbohidratos no han sido rivales para Mapache y amigos. Clashy tiene que haber ido por aquí, pero el camino está bloqueado. Podría levantar esto para apartarlo, pero no puedo usar mi zumo de manzana sin insulina para recuperarme. Quizá podríamos provocar mi furia diabética de alguna manera. Es evidente que podría moverla con mi superfuerza, pero no puedo usar zumo de manzana sin mi insulina. Tenemos que averiguar la forma de volcarlo sin recurrir al zumo de manzana. Soy un superhéroe en la mar de apacible. Es casi imposible arrastrarme a un estado de ira ciega. Excepto... ¡Espera! ¡Eso es! ¡Tus pedos! ¡Tus horribles cuescos que me provocan arranques de ira! Pues claro, Mapache no buscaba que me sintiera inseguro al decirme que los pedos de mi mamá me dieron diabetes. Buscaba ayudarme a desatar mi verdadero poder. Tenemos que pasar por aquí y llegar hasta clase, compañero. Por el bien de South Park, por Mapache y amigos. Necesito que te pees en mi cara. Compañero, no te lo he dejado claro. No seas tímido. No desperdicies tus superpoderes. No hagas eso, porfa. Odio los pedos. Me estás empezando a cabrear. Tú dime dónde me pongo. Vale, cuando quieras. ¡Ha funcionado! ¡Lo logramos! ¡Camino despejado! Es duro para mí perder el control así, pero si nos volvemos a encontrar en un apuro así, has de saber que puedes cuascarte en mi cara. ¡La leche! ¿Qué es esto? ¡Jo, tío! ¡Hay que informar de esto! ¡Mapache! ¡Sí, sí, Capitán Diabetes! ¡Hemos encontrado una sala de gatos desaparecidos! ¿Algunos grandes? Negativo. No hay ninguno viejo y gordo. ¿Y qué de la chica? Aún la estamos rastreando. Tenemos que averiguar lo que sabe. ¡Vamos! ¡Estamos cerca! ¡Puedo olerlo! ¡Vamos, compañero! Pues, señores y señoras, dejamos aquí guardado este capítulo de South Park.